Bueno, mi personaje Jacob Castillo creo que es el personaje más conflictivo de la película, porque es quizás un personaje que ha sido como el karma de la ciudad de Buenaventura. Es como el personaje que ha llevado tanto drama y gracias a él han muerto muchas personas, mucha violencia por un pequeño error que cometió en su adolescencia. Sin embargo, también es un personaje que tiene muchas emociones, que sufre mucho, que ama, que le duele la pérdida de seres queridos y que decide continuar en esa vida porque no ve otra opción de trabajo. Es realmente un personaje muy parecido a muchos jóvenes en Buenaventura que quizás no ven mucho más allá del panorama que le pinta la sociedad en la que vive. Bueno, fue bastante interesante porque el director Joseph hizo un trabajo muy, muy sano, muy bonito, de construir personajes y luego sentarlos en un mismo espacio. Tuvimos que hospedarnos durante un mes en el mismo hotel, la misma habitación y conocernos, saber gustos, colores, saber sus miedos, saber sus dramas. Y fue interesante porque yo lo había visto mucho tiempo a él, pero no sabía que era alguien tan especial, que tenía tantas cosas bonitas para brindar, y lo convertí en mi hermano en esos 30 días. La producción en general fue un reality. Creo que fue dramática porque, de hecho, el clima es trópico húmedo, en una hora llueve, en la otra hace sol, luego cambia el tema tenso de violencia que está viviendo el Pacífico, también influía, pero de alguna manera lo más interesante o lo más fuerte de la producción, lo que viví, fue que al terminar una escena muy importante recibí una llamada y una hermana mía había muerto justamente aquí en Cartagena. Entonces, grabar en adelante después de este suceso para mí fue algo fuerte, fue un poco exigente. Sin embargo, yo sabía que estaba haciendo un trabajo y tenía que guardar un poco ese dolor y seguir grabando.